Buenos días, buenas noches. En esta ocasión quisiéramos continuar con un programa anterior relacionado con la nanotecnología. Como sabemos, la nanotecnología es tecnología y ciencia de materiales. Una serie de materiales muy importantes como los nanotubos de carbono, pero los más determinantes son el grafeno y el fulereno. Permítame establecer una analogía primero. Sabemos todos que, en términos históricos, se habla de la importancia de una serie de materiales para la historia humana. Y entonces se habla de la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. Aprendemos sobre los hititas y los fenicios y demás. Y entonces se habría dicho, la importancia de estos materiales fue determinante para un giro en un momento determinado de la historia. Y después de estos materiales, el más reciente sería el hierro, la historia humana jamás fue la misma. Pues bien, lo que podemos decir a propósito de la nanotecnología, las nanociencias y particularmente el grafeno y el fulereno es inmensamente más importante y más radical que lo que jamás supimos en la historia de la humanidad con respecto a la piedra, al bronce o al hierro. Las aplicaciones de la nanotecnología, que es el centro del programa del día de hoy, son absolutamente amplias y la inmensa mayoría de nosotros no nos percatamos, pero está infiltrando verdaderamente la vida cotidiana de todos los seres humanos. Hay algunos campos un poco técnicos en los que se expresa muy bien la importancia de la nanotecnología. Por ejemplo, la nanobiotecnología, la nanoelectrónica, la nanoplasmónica y otros. Pero para evitar tecnicismos, quisiera señalar la impronta del grafeno y el fulereno, digamos, en la vida cotidiana. Es impresionante, ¿cierto? La nanotecnología está hoy presente en industrias como la alimentación, la agricultura, la energía, los muebles como las sillas y los sofás y las mesas que tenemos, ¿cierto? A toda la industria espacial y aeroespacial, aviones, avionetas, helicópteros, cohetes, en la industria de la cosmética, ¿cierto? Por ejemplo, L'Oréal es la gran empresa en el mundo que utiliza nanotecnología, por ejemplo, para el maquillaje de las mujeres o, para, por ejemplo, para bloqueador de sol. La industria del cemento, incluso una pared que construimos o que pedimos el favor que construyan, etcétera, no lo sabemos, pero ese cemento ya tiene fibras de nanocarbono que hace que los ladrillos y las piedras, etcétera, las estructuras se lleguen de manera mucho más fuerte que lo que jamás sucedió con el viejo cemento y demás. Entonces, toda la industria de la construcción, las pantallas de los computadores, los celulares, los televisores que tenemos, que vemos en los centros comerciales y demás, en la cirugía ya se están, ayer sabíamos, por ejemplo, la importancia del láser, hoy se está haciendo cirugía con base en nanorobots, ya voy a decir algo al respecto, el cuidado del medio ambiente, la depuración de ríos, de mares, de lagos, de los océanos mismos, ya tiene métodos, técnicas muy importantes, nanotubos de carbono, películas de una capa, estructuras tridimensionales, muy interesante. Muy ampliamente en los deportes, los tenis que usan deportistas de alto rendimiento, los bates en el caso del béisbol, raquetas de tenis,
Wilson es la empresa, específicamente la raqueta que utiliza Federer o Nadal o Djokovic, están hechas con base de nanofibras, la arquería, el canotaje, ¿cierto? El ciclismo. Hemos escuchado hablar del doping tecnológico, ¿cierto? Muchos de los ciclistas en el mundo, ganadores, ya se sabe, los colombianos han sido derrotados de magníficos ciclistas por el dopaje tecnológico, que es sumamente difícil de evitar, dado los tamaños, que son nanométricos, picométricos, atométricos y femtoescalares, como hemos mencionado anteriormente, y muy ampliamente en biomedicina, en la lucha contra el cáncer, contra el VIH, el virus del SIDA, el Alzheimer, ¿cierto? Muchas enfermedades de los huesos, como la porosidad y demás. La importancia es verdaderamente sorprendente. Y quiero subrayar esta idea. Lo que supimos, lo que nos dijeron acerca de la piedra, el bronce y el hierro es nada, es absolutamente nada con respecto a la importancia de la nanotecnología y las biociencias, ¿cierto? Muy, muy fuertemente, tan fuertemente que, como lo mencionamos en el programa anterior, ¿cierto? Esto está apenas comenzando y, no obstante, veamos todos la gama tan impresionante de aplicaciones. Permítanme, por favor, un par de cifras para subrayar esta idea que estoy mencionando. Para el año 2020, para noviembre del 2020, existen 1.200 grupos, laboratorios, departamentos de investigación en las universidades alrededor del mundo. Contextualicemos esto. Según el sistema mundial de países, ¿cierto? Habría aproximadamente 192, 195 países en el mundo, ¿cierto? Si dijéramos que, y evidentemente ya hemos dicho que las tecnologías, las técnicas son sumamente costosas, muy onerosas, la microscopía, los laboratorios y demás, entonces estaríamos diciendo que si fuera en una proporción lineal, muy fácilmente hay 4 o 5 grupos, laboratorios o departamentos por país, pero son numerosos, numerosos los países que no están trabajando ni investigando y ciertamente no produciendo esta serie de materiales. Por su parte, la industria privada y los laboratorios de investigación privada son alrededor de 240 para el año 2020, es decir, 1.200 grupos de investigación y laboratorios del sector no privado y la industria privada y los laboratorios privados, 240. Esto nos da una cifra de 1.640, mucho más de 1.600, ¿cierto? Lo que muestra, y la inmensa mayoría de los ciudadanos no tenemos conocimiento de esta serie de desarrollos impresionantes, ¿cierto? Existen a la fecha 340 iniciativas nacionales e internacionales, ¿cierto? Es decir, redes, redes muy prestigiosas, ¿cierto? Trabajando, alimentándose, produciendo, etcétera, en una conjunción, y entonces ahora sí lo decimos, pública y público-privado, ¿cierto? De investigación sobre la nanotecnología, ¿cierto? Con alrededor de 310 grupos y laboratorios. Solamente en el campo de la biomedicina y las ciencias de la vida se han identificado, repito, para finales del año 2020, 200 grupos, tanto privados como públicos, que investigan activamente, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿cierto? Las compañías, las empresas, pues, que hemos mencionado, que producen pantallas, bates de béisbol, cosmetología y demás, son 900 compañías en el mundo. Es verdaderamente un sector industrial. Si compararas, no es el objeto que tenemos, ¿cierto? Incluso más importante y más amplio que el sector automovilístico, por ejemplo.
En el mundo existen 73 pregrados dedicados, es decir, licenciaturas, es decir, carreras de pregrado, como decir, derecho, arquitectura, economía y demás, ¿cierto? 73 pregrados o licenciaturas dedicadas enteramente a nanotecnología, 157 programas de maestría y 44 programas de doctorado, PhD, trabajando exclusivamente en torno a este campo. Las revistas dedicadas a nanotecnología en el mundo y o que aceptan, enteramente dedicadas, o que aceptan artículos de nanotecnología, son 225 revistas. Quisiera mencionar, es casi, no exactamente, pero casi tanto como el número de revistas dedicadas a la educación en general. Y si tenemos en cuenta que se necesita de mucha destreza técnica, de mucha destreza científica, de una profunda formación en el campo, es verdaderamente enorme el número de revistas, de grupos de investigación y demás. Quisiera terminar con una observación puntual. En el caso de Colombia, no estaríamos tan mal. En el caso colombiano, existe una red que se llama Red Nano Colombia, de la cual forman parte distintas compañías nacionales y algunas internacionales, grupos de investigación, universidades y demás que trabajan en nanotecnología. Tenemos un nuevo campo que se llama de manera puntual las ciencias de materiales. Estamos produciendo sintéticamente con dos formas, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, unos nuevos materiales que están siendo determinantes para la vida cotidiana de todos nosotros. Esos nuevos materiales, de manera puntual, son grafeno y fulereno. La ciencia de materiales está produciendo, sin grandilocuencias, una fantástica revolución cultural, una fantástica revolución científica en la humanidad el día de hoy. Ciencia y nanotecnología. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.